Estoy contenta y satisfecha como alcaldesa de Cartagena por los acuerdos alcanzados en los que muy pronto, con el compromiso del secretario de Estado, se va a reflejar negro sobre blanco en un documento, en un convenio en el que se acuerda el precio fijado en la adquisición de los terrenos que tiene SEPES en el polígono industrial de Los Camachos a 10 euros el metro, tal y como venían demandando los empresarios, y en el que se va a reflejar negro sobre blanco en ese convenio que finalmente se firmará muy pronto. También, muy pronto, y así ha quedado reflejado, hemos quedado en que vamos a ser capaces todas las administraciones, el Ayuntamiento de Cartagena, la Autoridad Portuaria, el Gobierno de España y el Gobierno regional, en agilizar tanto el traslado del depósito franco y de la ciudad del transporte al polígono de Los Camachos, al tiempo que de forma simultánea el compromiso en el que todos hemos alcanzado con una gran, y así nos hemos comprometido, lealtad institucional, y es el compromiso que hemos adquirido con los empresarios, sin hacer de esto un arma arrojadiza entre un partido y otro para seguir avanzando y que sea más pronto que tarde una realidad el desarrollo de la zona de actuación logística, también que la comunidad autónoma pueda también adquirir esos terrenos. Por tanto, vamos a ser capaces de que en el primer trimestre del año 2019 poder tenerlo todo muy avanzado, pero eso sí, vamos a seguir exigiéndole celeridad, y si pudiera ser antes, no cabe duda que como alcaldesa de Cartagena voy a seguir insistiendo y exigiéndole al Gobierno de España y al resto de administraciones para que muy pronto podamos por fin ver el desarrollo de una zona de actuación logística que llevamos demasiados años ya a la espera y que parece todo que por fin se va a quedar reflejado en la firma de ese ansiado convenio. Muy satisfecho de esta reunión, porque es una prueba más de que tenemos que ir todos a una, y que todas las administraciones, junto con los empresarios de Cartagena, tenemos que ir todos a una para resolver esos cuellos de botella que tiene la ciudad de Cartagena, la comarca de Cartagena, y que hay que resolverlos porque Cartagena se lo merece y porque el impulso de Cartagena es muy importante en el contexto regional y en el contexto nacional. Cartagena está a punto de caramelo y esos cuellos de botella hay que cerrarlos para que finalmente Cartagena se ponga entre las primeras ciudades de nuestro país desde el punto de vista económico y también de las primeras ciudades de Europa. A partir de aquí, lo que quiero decirles de manera general, ¿cómo lo veo yo? Desde mi punto de vista, y lo he dicho en la reunión, desde mi punto de vista, los próximos meses para Cartagena van a ser históricos. Van a ser históricos. Porque se va a dar un nuevo impulso a cuestiones muy importantes desde el punto de vista del transporte y muy importantes desde el punto de vista económico. El hecho económico está aquí. En los próximos meses se van a cerrar todos los convenios que hay que cerrar a varias bandas, porque es complejo, se van a cerrar con ese precio de referencia de los 10 euros, pero sobre todo con algo muy importante, es que se quiere dar continuidad, es decir, que las 300 hectáreas que hay ahí, no solamente la primera fase, sino las distintas fases, sean para los empresarios de Cartagena y que efectivamente haya un compromiso por parte de la comunidad autónoma de que a SEPES le va a ir comprando con fechas concretas esos terrenos para que todo eso sea para esa zona logística premium de la región de Murcia, ¿no? La ZAL de Cartagena. Pero es que además en los próximos meses se va a poner en marcha la variante de Camarillas, porque en los próximos meses también se va a inaugurar el nuevo aeropuerto de la región de Murcia, que es muy importante para la ciudad de Cartagena y para la comarca de Cartagena, porque en los próximos meses también se va a dar un impulso definitivo a la alta velocidad. En el año que viene van a comenzar las obras del AVE a Cartagena, porque además se va a dar un impulso importante a las cercanías de Murcia con Cartagena y de Cartagena con Murcia. En los próximos meses se va a cerrar página de cuestiones, se va a cerrar una carpeta de demandas de 20 años y se va a abrir un nuevo impulso para resolver esos
cuellos de botella a esas demandas históricas de Cartagena.